A saludar, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pablo? Un gusto para mí también hablar con vos. Para arrancar, acabo de acordarme que Milei, entre tantas barbaridades que dijo ayer, dijo: ¿No vieron que yo hice un montón de cosas y hice el ajuste y mi imagen está intacta? Y yo me reía diciendo: Tipo, no, No, le sí. escriben el Twitter de Irigoyen, de verdad, es Sí, una cosa de me loco. parece que se creyó lo del Twitter de Irigoyen. Pero vos, realmente, vos que sos analista No, político y no, sabes, no, no, ¿es no. cierto Ya. eso? No, no, la imagen de Milei no tiene parangón, no tiene comparación con ningún presidente argentino. Mirá que muchos presidentes han bajado su imagen, ¿cierto? La bajó Claro. Alfonsín, pero después de 4 años, cuando fracasó el Plan Austral. Menem la bajó un poco, pero hacia el final de su mandato. De la Rúa tardó prácticamente 3 o 4 meses con el primer ajuste, cuando renunció Mattinea. La verdad es que llegó como ministro de Economía Ricardo López Murphy, metió el ajuste, le bajó el sueldo a los estatales, a los jubilados. Bueno, Néstor Kirchner nunca bajó su imagen, es un caso muy particular. Cristina Fernández tuvo que superar el tema de la 125 y después recuperó imagen. Macri tardó bastante, Macri no, la imagen de Macri fue bajando lentamente. Bueno, está bien, se fue con una imagen muy baja. Y Alberto Fernández es un fenómeno muy particular, llegó a tener como 75% de imagen positiva en plena pandemia. Luego, el tema de la pandemia misma, que tuvo sus consecuencias negativas, y la interna abierta, la interna a cielo abierto, lo perjudicó bastante, Obvio. por ¿Y supuesto. ahora, Milei, cómo Pero está? no, ahora Milei ha bajado, al menos yo el último dato que tengo, si querés la semana que viene te doy datos nuevos. Bajó de 61% que asumió con 61%, a los 20 días cuando largó el DNU ya tenía 55% y al mes de gestión, mes y pico de gestión, tenía alrededor de 52%. Ya había bajado 9 puntos en alrededor de un mes de gestión, un mes y monedas, ¿sí? Sí, bueno, digo para. Realmente no, incomparable, no. No, te lo El pregunto retóricamente, motivo porque es sí, me ridículo imaginé. que alguien piense que va a ser este desastre, estos No, hechos criminales y no va a tener no, repercusión en su imagen. Pero por bueno, supuesto. vamos al tema de gobernadores. Dale, Realmente se otra puso. parte del problema, ¿no? Del mismo Bueno, tema. Milei, aparentemente lo que detona todo esto es que Milei le pisa los pagos Sí. de coparticipación. O sea, además de todo lo que ya le había pisado, le pisa la coparticipación a Chubut y explota todo. ¿Cómo la ves? Mirá, explota esto, se estaba formando un caldo de cultivo muy importante en el sur. Esto lo veníamos viendo políticamente hace bastante. Los 5 gobernadores del sur, bueno, podés agregar al Pampeano también, a Cilioto, y no son todos peronistas. Vos Claro. también eras peronista, tenés mucho, tenés hasta, bueno, Tenés gobierno provincial como Bretilneco, ¿no? Nacho Torres, que fue un cuadro importante, un joven importante para el PRO, digamos, Sí. ¿no? Hoy muy enfrentado. Mirá que Puyaro está muy cerca de Nacho Torres, ahí en Santa Fe puede haber problemas también. El Rolo Figueroa, Claudio Vidal, bueno, y Belén ya en Tierra del Fuego, son de distintas vertientes del peronismo o del radicalismo o de partidos provinciales, me olvidé de Bertinec. Están planteando este tema hace bastante, están planteando el derecho a la autonomía hace bastante. Acá hay mucho en juego, Pablo. Acá está en juego el federalismo. Pero no entiendo algo, Roberto. Ya venía golpeándolos con el tema transporte, con el tema Sí. docente, y ahora encima a Nacho Torres le pisa la No, coparticipación, que yo no sé qué argumento va, quiere, con qué argumento es piensa que sostener esto. no tiene Pero es una argumento. locura, ya con lo otro Pero ya estaba en sí, problemas. Pero ahora avanza más todavía y más ilegal todavía. es ilegal. Entonces, por eso algunos dicen que no está en su sano juicio, porque te diría que es prácticamente demencial. Su política, ¿sabes qué es? Lo enfrentan y él apuesta más y va más a fondo. No le aprobaron la ley ómnibus y lo castiga de esta manera.
No, no puede ser. ¿Esto viene de antes o es o puede tener alguna repercusión con respecto a la causa judicial que ayer tuvo una definición en Chubut sobre el tema transporte? ¿Será por eso? Yo creo que a Chubut probablemente sea por eso, así como la locura de echarlo a Giordano de ANSES. O sea, claro. Estos son actos irracionales. Arranques irracionales, vamos a llamarlo, porque yo trato de mezclar la salud mental con la salud política, ¿no? Pero la salud política de Milei me parece que está en el tema de atacar, en el tema de si me atacan yo ataco más. Claro. Y esta teoría de si me atacan yo ataco más, algo de esto él lo viene planteando, ¿no es cierto? Pero es muy peligroso porque él toma cualquier cosa como un ataque personal hacia él. Por supuesto que no era un ataque personal. Los gobernadores votaron como votaron porque defendían los intereses económicos de su provincia por los que fueron votados y defienden además el sistema republicano, donde si hay una coparticipación y el Estado es el administrador de los fondos coparticipables, eso lo tiene que administrar como corresponde, no puede quitar. Hay leyes que están sosteniendo todo esto, pero parece que a Milei no le importa. Las leyes que él piensa que es un disruptivo y que puede ir por todo eso, y esto. Bueno, él cree que tiene una justificación. Yo creo que sabemos que en el fondo él siente que es una especie de justificación divina, ¿no es cierto? De como que hay un mensaje bíblico, digamos, un mensaje de Dios divino, qué sé yo. Hay una mente, pero después judaísmo y catolicismo. Claro, pero después lo va justificando por cuestiones morales o por esto, por lo otro. Pero yo te quiero preguntar esto concreto. ¿Recordás algún presidente que haya tenido en su que haya logrado ponerse en contra a todos los gobernadores, pero a todos, del primero al último? No. Recuerdo presidentes que intentaron, que intentaban disciplinar, que sabían que había que disciplinar. Pero no a todos y al mismo tiempo. No a todos y al mismo tiempo. Un aliado tenés que tener. Vos tenés que elegir a uno y decir, bueno, este está conmigo, con este me peleo, con estos estoy bien, ¿no? Pero por supuesto que siempre vas a tener algún gobernador. Además vos los tenés que seducir, vos sabés que después hay que ganar elecciones y que solo no lo ganás, y Milei sabe, pero está pensando, el otro día hablaba ya de las elecciones de medio término, y Milei, así como está, no va a ganar una elección de medio término ni borracho, porque Milei logró lo que logró, no solamente por los votos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Hizo una elección espectacular en la mayor parte del interior. Hasta hizo una elección espectacular en provincias peronistas, clásicamente peronistas. Digamos, si él se pone en contra de todos los gobernadores, no va a tener ni posibilidades políticas, no se hace política. Es inviable su presidencia con todos los gobernadores en contra, en pie de guerra. Entre paréntesis, se acaba de sumar Ricardo Quintenla en apoyo, otro gobernador más, en este caso de La Rioja, que también dice lo apoyo a Nacho Torres, le está pasando lo mismo que nos pasando a nosotros, sufriendo injustamente la retención ilegal de fondos que nos pertenecen legítimamente. Sí, pero ya hay muchos gobernadores que están hablando claramente de juicio político, pero claro, hay que ver cómo funcionan los demás gobernadores. Vos decís, hay un run-run esta semana, hubo un run-run que algunos están hablando de juicio político, pero no pasó del run-run, nadie dijo nada, ¿no? Nadie lo dijo, pero hay run-run. Lo que pasa es que vos sabés que a Milei lo suyo no le alcanza. Por supuesto que no. Lo de Macri, el PRO, tampoco le alcanza para frenar un juicio político. Acá lo tienen los radicales, los gobernadores radicales. Y ahí, acá se está viendo la división. Ya con este grupo de gobernadores, estás viendo la división del país. Me parece que el sur está en pie de guerra. Podría agregarse Santa Fe. Bueno, Córdoba, ya sabés. Yarlora dejó el cordobesismo de lado y salió a jugar. No, pero yo digo que todos los del norte son mayoría peronistas, ni hablar. No, pero tenés gobernadores como, bueno, Jujuy yo creo que se suma a todo esto, pero tenés gobernadores como
de Chaco, como Mendoza, como Corrientes, habrá que ver cómo juegan los misioneros, pero ya están. Misiones presentó una causa judicial por el tema de transporte y docentes. Por supuesto. Por eso te digo, pero ya hay muchos que empezaron a porotear. Y bueno, sí, ¿viste? Sí. Yo no puedo decir que esto es una realidad, ni quiero tampoco ser pájaro de mal agüero. No, todavía hay que dejar de caminar eso. Y te pregunto. Y ojalá tome conciencia, porque me parece por el bien del país, porque está haciendo mucho mal al país. Lo que pasó hoy, que vos lo en tu programa. O sea, lo pasaron varias veces. Lo que pasó es esa discusión, ¿no? Entre la policía, sí, y los manifestantes, que está mostrando la locura en que estábamos. Sí, ¿cierto? Es muy importante. Escúchame, ¿y cómo crees que va a reaccionar Milei a este desafío de Nacho Torres y los demás? Si reacciona como reacciona hasta hoy, va más para adelante. Bueno, vos sabés, Pablo, es lo que pensamos todos. Lo que te está pasando a vos, me solidarizo con vos. Te agradezco, realmente, Robert. No, pero hoy yo estaba leyendo tu tweet a la mañana y enseguida salieron los trolls a matar. Y sí, obvio. Pero claro, es el 1-2. Es todo junto. ¿Eh? Es todo junto. Pero además salen todos juntos. Me mataba de risa, iba a decir una mala palabra. Pero es terrible lo que está pasando. Todo ese equipo, todo ese salón tapiado, el salón de las mujeres, donde ahora está jugando hoy, que es el nuevo Iñaki, digamos, pero es lo mismo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están operando? ¿Y cómo, vos sabés, si yo te digo una cosa, los jóvenes siguen apoyando a Miguel? Bueno, vamos a esperar un poquito. Se viene el conflicto universitario en breve, es decir, bueno, esto tiene una dinámica muy veloz. Pero hay mucho para todavía, para mucha agua tiene que